El Reino de la Araucanía y la Patagonia fue el nombre que se le dio al intento de establecer un estado monárquico en el territorio patagónico. Este se trataría de una especie de monarquía constitucional que agruparía los diversos pueblos del área geográfica patagónica y que sería, al menos en teoría, representativa de los nativos, en su mayoría de origen mapuche. Este reino fue supuestamente fundado en 1860 por Aurelien Antoine de Tounens, o en su versión castellanizada como Aurelio Antonio. Este hombre francés nació en Jorneac, una localidad de la región francesa de Aquitania, en el seno de una familia campesina. Abogado de profesión desde 1851, fue procurador del Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Périgueux y en 1854 ingresó a la masonería local de esa ciudad. Por esa época comenzó la lectura de libros de viajeros con la ilusión y luego con la ambición de emular esas aventuras, con la idea de reunir las repúblicas hispanoamericanas bajo una confederación monárquica. Así, en 1858, el futuro autoproclamado rey, después de ser influenciado por el libro La Araucana de Alonso de Ercilla, decidió ir a la región de Araucanía para fundar un reino. En agosto de 1858, con 33 años, Aurelien Antoine de Tounens desembarcó en el puerto chileno de Coquimbo. Luego se estableció en Valparaíso, donde aprendió el idioma español, además de relacionarse con las logias masónicas locales. Y saliendo a través del puerto de Valdivia, se dirigió finalmente a la Araucanía. Una vez allí, se contactó con el lonco mapuche Quilapan, al que le sugirió la idea de fundar un estado para el pueblo mapuche, con la promesa de lograr apoyo diplomático francés para estos durante la época final de la Guerra de Arauco. En noviembre de 1860, Quilapan permitió el ingreso de Tounens a sus tierras, lo que significó un antecedente muy curioso, ya que su paso estaba prohibido para los huincas, es decir, para los extranjeros. Así, por decreto propio, Antoine de Tounens afirmó que las regiones de la Araucanía y la Patagonia Oriental no necesitaban depender de ningún otro estado y fundó el Reino de la Araucanía, autoproclamándose como su soberano, ostentando el título de Aurelio Antonio I. El territorio reclamado por de Tounens correspondía básicamente a aquellas comarcas que no habían sido sometidas por los gobiernos de la República Argentina ni por el gobierno de la República de Chile. El 20 de noviembre de 1860, de Tounens decidió anexar los territorios de la Patagonia al pretendido reino, fijando sus fronteras de la siguiente manera. En el norte, por los ríos Biobío en Chile y Negro en Argentina. Al oeste, por el Océano Pacífico y al este, por el Océano Atlántico. Y en el sur, por el Estrecho de Magallanes. Ubicó la capital de su reino en la ciudad chilena de Perquenco y dotó a este reino con una constitución que combinaba los elementos de monarquías tradicionales y de aquellas que eran más modernas. Este supuesto rey tenía una marcada ambición civilizadora, ya que una de las intenciones de Tounens era que estos territorios remotos se convirtieran en un imán para los inmigrantes franceses. En cuanto a las posibilidades económicas de la zona, el autoproclamado rey tenía una visión muy positiva. Dijo que esta vasta región contiene solo alrededor de 2 millones de habitantes y podrían establecerse mercados considerables para la lana, las pieles o los metales, entre otras actividades económicas. Pero los proyectos independentistas llegaron a oídos de las autoridades chilenas y el presidente chileno José Joaquín Pérez lo consideró una amenaza y ordenó su captura. Esta consideración se debe a que el aventurero francés no solo denunciaba al gobierno chileno por lo que él consideraba una ocupación ilegal de territorio mapuche, sino que también argumentaba que esas tierras nunca habían pertenecido legítimamente a España, ya que el rey Fernando IV supuestamente había reconocido la independencia de la nación mapuche en el Tratado de Quilín, ratificado en 1643. En este sentido, este supuesto rey podría unir a las tribus y convertirse en una verdadera traba para el expansionismo chileno. De hecho, algunos historiadores lo señalan como el responsable de la decisión final del Estado de Chile de invadir la Araucanía. Como resultado de la orden de captura, en enero de 1862, de Tounens terminó siendo traicionado y entregado a la policía chilena por uno de sus colaboradores chilenos. Así, el 7 de enero de ese mismo año, fue trasladado a Los Ángeles, donde fue interrogado por el intendente de Arauco, el coronel Cornelio Saavedra Rodríguez, quien fue el hijo del presidente de la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires en 1810, el famoso Cornelio Saavedra. A los pocos días fue enjuiciado y acusado de perturbar el orden público. Este proceso terminó con su condena en primera instancia y le dieron 10 años de cárcel. Pero en septiembre del mismo año fue declarado loco por una corte de Santiago y terminó siendo expulsado a Francia al mes siguiente.
Este rey en espera, como lo llamó la prensa francesa en su tiempo, intentaría regresar dos veces más a su reino, intentándolo a través del territorio argentino, pero sin ningún resultado positivo. Al final, el aventurero francés devenido rey, Aurelio Antonio, murió en la miseria el 17 de septiembre de 1878, dando su último descanso en su Francia natal. La municipalidad de la comuna donde fue enterrado le colocó una lápida reconociendo su título de rey de la Araucanía y de la Patagonia. Es así como la aventura del abogado francés llega a su fin, y el imaginario reino de la Araucanía y la Patagonia viene a integrar esa larga lista de países que no fueron.